Debes Irapuato, radio y televisión por internet. Buenas tardes, hablemos de Bikers, su programa de motociclistas para motociclistas. Soy Sandro Marzán, su servidor y amigo. El día de hoy tenemos un invitado. Hola, hola. Mucho gusto, mi Sandro. ¿Cómo estamos, Miolas? Bien, 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 a la orden, mi Sandro, aquí estamos. Qué bueno. ¿Cómo te sentiste, Miolas, en llegar? ¿Te costó trabajo, no te costó trabajo? No, no, un poquito nomás, porque ya viene el agua y casi, casi llegamos derrapando, pero pues aquí estamos a la orden, mi Sandro. Sirve que se lavan los chalecos. Sirve de que se lavan los chalecos, ¿verdad? Así es, mi Sandro. Miolas, ¿a qué grupo perteneces? Yo pertenezco a Osos Viejos Irapuato. Perfecto. ¿Y desde cuándo Osos Viejos se funda? De aquí de Irapuato ya vamos para 2 años. Ya 2 años. Vamos a 2 años, pero hay Osos Viejos internacionales, hay en Guatemala, hay en El Salvador, hay en Tijuana, en San Luis Río Colorado, hay en Guerrero, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Toluca. ¿Y cada uno tiene su mesa directiva? Sí, cada sede tiene su o se rige un, o uno solo lo rige a todos. Platícanos cómo, no, cómo es. ¿Cómo se llama? Cada sede tiene su mesa directiva, como tal, tiene perfecto. Su vicepresidente, su sargento de armas, tiene todo, su tesorero, todo. Okay. ¿Y manejamos cuotas? ¿No manejamos cuotas? Aquí, ¿qué crees que aquí en Osos Viejos no se maneja ni una sola cuota perfecto. De absolutamente de nada? Aquí nomás lo que se nos pide nuestro presidente internacional, que se llama papá, bueno, le decimos papá Oso, pero se llama Francisco Ruiz. Aquí no nos piden eso, nomás cada año tenemos que ir a Sinaloa, a la concentración de Sinaloa, Osos Viejos, así se llama. Osos Viejos. Sí, tenemos que ir cada año a hacer este acto de presencia. ¿Y te vas en moto, en carro? Cuéntanos cómo viajas hasta allá. Sí, no, sí, obviamente. ¿En avión? No. No, obviamente nos vamos en la moto. En la moto. En la moto. Yo creo que es como debe de ser, ¿no? Cuando vas para allá, sí, yo creo que sí. A rodar siempre. A rodar, no, si no fuera coches viajeros, ¿no? Así sí, es. Sí, no, Sandro. Sí es cierto. Así es, así ¿Y es. ¿Y qué nos cuentas de papá Oso? Pues mi presidente, fíjate que mi presidente también tiene poquito, tiene 6 años. Sí. Ya va a cumplir 6 años, ha rodado mucho. Yo creo que tiene mucho amor por el motociclismo, es muy conocido papá Oso por todos lados, sí. Muy querido. Le gusta mucho, sí, siempre anda con su esposa, con sus hijos, siempre anda con ellos, casi Osos Viejos es como un producto nomás, es familiar, pero toda la gente que quiere ingresar con nosotros tiene las puertas abiertas aquí en Osos Viejos. Ya se la saben, amigo. Así es, así ya saben que pues están las puertas abiertas para todos. ¿Cuál ha sido tu mayor viaje que has hecho, Olas? Mi mayor viaje, yo creo que la primera vez que fui a Centroamérica, fuimos a Guatemala y a El Salvador. Ese es uno de los viajes más bonitos que hemos hecho para allá, está muy bonito para allá. En Guatemala estuvimos aproximadamente casi 9-10 días. En Centroamérica también nos pasamos allá en El Salvador también dos, tres días, sí. ¿Y quién te patrocinó o cómo le hiciste, mi Olas? No, aquí nosotros no rodamos por nuestra propia cuenta, okay. Aquí no nos patrocina absolutamente nadie, nosotros somos los que viajamos, más que nada. Los que solventamos nuestros gastos, así es, exactamente. ¿Si te gustaría algún patrocinador o algo? Pues, yo creo que eres muy conocido en el ambiente biker. Sí, yo creo que estamos más adelantito igual, y no, yo creo que lo más bonito y lo hay que rodar lo que uno pueda. Eso sí. Si tenemos para rodar, pues salimos, y si no, pues nos aguantamos poquito en lo que hacemos la vaquita, ¿verdad? Sí. Pero sí, nosotros regularmente nos regimos nosotros mismos por nuestros propios gastos, con nuestros propios méritos. Okay, Miolas. Sí, así es, nosotros no tenemos patrocinadores de absolutamente nada.
¿Cuál ha sido tu mayor anécdota en la carretera? Híjole, mi mayor anécdota que me pasó. Sí. Yo creo que fue apenas cuando iba a la fiesta acá a Sinaloa, a Mazatlán, a la fiesta, bueno, ¿cómo se llama? ¿Al evento? Al evento de Mazatlán. No alcancé a llegar, me fui con otro amigo. Se me descompuso la moto. Sí. Se me descompuso la moto y me quedé en el macrolibramiento y me quedé varado como hasta las 12 de la noche. Pero los hermanos nos apoyaron, gracias a Dios nos conoce gentecita y tenemos yo pertenezco a Torreta Nacional. Ah, ok. Que mi presidente es Merce Fénix. También es de Osos Viejos, Osos Viejos Tula. También tenemos allá de Capital Tulteca, ella es la presidenta de allá. Y ella también es presidenta de Torreta Nacional y ella fue la que nos apoyó. La que nos ayudó. La que nos ayudó. Pues sí, está un poquito complicado de que nos quedamos tirados por así que hasta tales horas de la noche. Pero ¿y qué fue lo que te pasó? Nos comentabas que se te descompuso la batería. ¿Qué fue lo que pasó? Que veníamos bien, llevábamos buen ritmo con el otro compañero, nomás que se me explotó la pila. Oh, qué caray. Se me jodió el regulador y de ahí generó todo, pues. Se jodió el regulador y la pila. Y ya nos tuvimos que quedar ahí. Llegaron por mí, gracias a Dios, llegaron por mí los amigos de Guadalajara, de Atala. Sí. Fueron por nosotros, bendito Dios, y pues nos apoyaron al 100%. Tal grado que ahí nos quedamos 2 días con ellos ahí. Conviviendo. Ahí, conviviendo con ellos, con los amigos. No, qué bueno, Miolas. Sí, así es. ¿Y en cuántos clubs has estado antes de Osos Viejos? ¿En cuántos clubs aparte de Osos Viejos? Sí. Mira, ¿desde cuándo estás rodando? Yo en el mundo del motociclismo voy a cumplir 6 años este año que viene, cumplo 6 años. Mi primer motoclub que fue que yo me inicié fue con los Independientes que me invitaron ellos, es un grupo muy formado de buenos amigos que salen a rodar y les gusta y ellos ruedan el día que puedan y eso es parte de... Está muy bien. Así es. ¿Son independientes y libres? Ellos son independientes, así se llama su club, Independientes de Irapuato. Oh. Así son ellos. Así es así es como... ¿Cómo nace tu amor por las motos? Precisamente venía un domingo de León, Guanajuato. Sí. Y venía mucha gente, yo venía sobre la carretera, venía por Silao y yo veía que pues pasaban muchas motos y me empezó a llamar la atención y ya no despegué los ojos de las motos, pues tanta moto que pasaba, yo creo que esa vez, yo calculo que fácil vimos como unas 300 motos que ya venían de regreso, ya era domingo y nosotros fuimos con mi familia pues a las compritas, ¿sí? A los zapatos, a los cinturones y empezamos a ver todo eso y de ahí me pasó el gusto, pero yo para eso tenía un amigo que anda también en las bicis, también le gustaba andar en las bicis y él tenía una moto. Uh-huh. Y él fue el que me enseñó, me inició, él de hecho se llama Víctor Rosales. Uh-huh. Él fue el que me mendió al mundo de las motos. No, qué bueno, me parece perfecto. Y ya después empecé yo a rodar con mi compadre Panterita. Ah, con el Pantera. Con él me enseñé a rodar. Ahora le mandamos un saludo al Pantera. Compadrito Panterita, grandes distancias. Qué bueno. De hecho, el canijo se acaba de levantar una buena ruta. Se fue a Reynosa. Oh, anda por allá ahorita. Sí, no, ya regresaron. Ah, ya regresaron. Con el buen amigo Atlantis y con el Arqui. Oh. Adrián Brujo. Ahí andaban los canijos, se fueron a disfrutar. No, oh, qué bueno. Eso es vida. Sí, claro. Eso es pura vida. ¿Qué nos puedes platicar sobre las motos, Miolas? ¿Tú le das el mantenimiento a tus propias motos? ¿Los llevas con mecánicos? ¿Qué recomiendas tú? Pues mira, regularmente hay mucha gente que le mete mano a sus motos. Pero yo, la verdad, honestamente, con todo respeto, sí, yo para meterle mano a mis cosas, no. Ah, ok. Yo la verdad no es más, yo digo, yo tengo a mi mecánico. Oh, perfecto. El famosísimo Ping Pong de máquinas. Ping Pong. De máquinas libres, un saludo para el buen Ping Pong. Sí, él es el que me, fíjate que él es el que me ha arreglado la moto y de que me la ha arreglado, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas. Ah, qué bueno.
Va a ser malillo, pero pues no ha fallado. Va a ser malillo, pero no ha fallado a la moto desde que le ha metido mano. Es la única persona que le ha metido mano a la moto y muy bien, no me ha jalado. Pimpón, te encargamos nuestra moto. ¿Cómo está nuestra moto? Sí. Tiene una moto ahí, una chopper. Ah, ya, sí. Ya sácala, Pimpón. Ya queremos rodar. Ya mero, ¿no? Ya mero. Miolas, ¿qué consejo nos puedes dar hacia los motociclistas nuevos, a la nueva generación? A la nueva generación, primero que nada, pues que manejen con, pues ahora sí que con tranquilidad, que manejen que se den su tiempo de disfrutar el recorrido, que se pongan casco, que vayan bien protegidos, que chequen su moto de sus luces, de sus cuartos, de todo, que vayan al pendiente. Y que disfruten la rodada, porque muchas veces ahorita la juventud de ahorita pues ya muchas veces como que se altera para correr. Sí. Yo creo que también un buen amigo que dice que pues ahora sí que la rodada empieza desde que sales de tu casa. Sí. Eso nos lo enseñó el buen Albino. Ah. Que pues empieza uno a disfrutar de que sales uno de casa y pues así hay que llegar. Fíjate que yo tengo esa idea de que cuando vamos todos, regresamos todos. Yo creo que eso es parte de que se cuiden o nos cuidemos entre todos, ¿verdad? Sí, claro. Para que disfrutar sí. Pues ahora sí que el camino, ¿no? Sí. Disfrutar tu unidad, tu moto, con pasión. Sí. Y todo con precaución, ¿verdad? Sí, andar siempre, ahora sí que pues siempre al pendiente de pues protegernos el casco, los guantes, sí, las rodilleras, o como se acomoden, ¿verdad? Pero siempre con todo con precaución, con velocidad. Sí, claro que sí. Apenas fuimos a una rodadita chiquita aquí a Cuitzeo, pero pues los amigos de los demonios, ¿sí? Demonios y los maleantes, fíjate que fuimos con ellos, iban bien organizados todos. Bueno. Así se disfruta una rodada, no importa que te avientes una, dos, tres horas, ¿verdad? Pero lo importante es que lo disfrutes. Sí. Muchas veces yo he aprendido mucho que no se necesitan rodar miles de kilómetros para que lo disfrutes. Yo creo que a veces la compañía, ¿no? Con que ruedes con ellos, que disfrutes el momento. Hay veces hasta aunque vayas nomás a las tordillas, pero que te apasione, ¿no? Sí. Así es, aunque vayas cerquita a Salamanca o algo, pero pues que lo disfrutes, ¿no? Eso es parte de disfrutar. Que lo reportes aunque se enoje al vino. Sí, aunque se enoje. Voy a las tortillas. Sí. No, sí es cierto. Miolas, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Te vamos a obsequiar esto, mira, Miolas. Ah, okay. Tú sabes el significado de eso, sí, Miolas. Sí, sí, claro. Fíjate, te agradecemos. Fíjate que me has regalado una y nunca había tenido campanitas y que me regalaron para ponérsela a mi moto y quiero que sepas que ahí la traigo. Ah, qué bueno. Ahí la tengo y este es el segundo obsequio para la otra moto y te lo agradecemos, perfecto, mucho. Y que bueno, y pues mucho éxito en el proyecto que tienes, ¿verdad? Muchas gracias. A darle. Claro. Y hacer sí. las cosas bien. Muy bien. Muchas gracias, Miolas. A la orden. Gracias. No se pierdan el próximo programa. Hablemos de Bikers. TBS Irapuato. Saludos a todos. Buenas rutas.